Héctor, Héctor Illueca, vicepresidente segundo del Consell y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática. Laura Soto, secretaria autonómica de Arquitectura Bioclimática y Sostenibilidad Energética. Alberto Rubio, director general de Calidad, Rehabilitación y Eficiencia Energética. Diputados provinciales, alcaldes y representantes municipales, amigos y amigas, buenos días a todos y bienvenidos a Segorbe. Nos alegra mucho poder recibiros hoy aquí, en este Salón de los Alcaldes, y que Segorbe acoja la presentación de los planes Conviure y Recupere en Llars. Unos planes que entendemos son totalmente necesarios en materia de rehabilitación de viviendas y edificios. Todos somos conscientes que el cuidado del patrimonio municipal, tanto social como cultural e histórico, merece nuestra constante atención en su adecuación y rehabilitación, y especialmente si esto se hace desde la perspectiva social y de sostenibilidad. Quiero agradecer a la Generalitat Valenciana y en particular a la Vicepresidencia y Consellería que hoy nos acompaña, que se hayan acercado al Alto Palancia a realizar personalmente la exposición de estos planes, porque en una comarca como la nuestra, en la que nuestros municipios cuentan con importantes centros históricos, con muchos edificios antiguos, pero todos ellos vivos y acogedores, se hace todavía más necesaria la intervención pública para mantener su habitabilidad y esplendor. Sin más, agradecer a todos vuestra asistencia y le paso la palabra a Laura Soto, secretaria autonómica de Arquitectura. Buenos días a todos, estimado vicepresidente segundo, alcaldesa, director general. Bueno, yo en primer lugar agradecer vuestra asistencia y que nos abráis las puertas del ayuntamiento. Lo estábamos hablando antes, teníamos ya ganas de poder celebrar este tipo de encuentros, más allá de que nos sigan en streaming, porque creo que además de hacer la presentación se puede generar pues un poco de diálogo y encuentro y podemos escuchar las necesidades que tienen los ayuntamientos. Como tú bien has dicho, para la Generalitat ha sido una apuesta en el 2021 muy fuerte poder ayudar a los ayuntamientos tanto a la rehabilitación de espacios públicos y edificios públicos, atender vuestras necesidades, como en el tema de Recuperen Jazz, que yo creo que además es una iniciativa muy novedosa incluso a nivel estatal, el poder ayudar a los ayuntamientos a recuperar viviendas que tienen en propiedad para poder pues, tener un parque público de viviendas disponible. Yo, como va a estar luego, Alberto os va a dar con mucho detalle la presentación, los datos de todo lo que tenéis recogido en la convocatoria que se publicó el 31, de todas maneras quiero simplemente ir sobre tres ideas fundamentales, ¿no? Una que ya le he comentado un poco es compromiso, otra es desafíos y otra es municipios. Compromiso, pues porque, como he dicho, es una apuesta de la Generalitat. Creemos que son unas líneas muy convenientes que han venido para quedarse. Queremos que más y más ayuntamientos se sumen a esta iniciativa. Creemos que es súper importante los proyectos que surgen. Nos resulta muy interesante y muy alentador visitar los municipios, conocer sus necesidades y ver que se pueden hacer realidad esos proyectos. Es verdad que ahora hay un conjunto, un mare magnum de ayudas de los fondos europeos y un montón de fondos, pero es verdad que estas ayudas en concreto pueden estar reforzadas por algunas de fondos europeos, pero son muy del detalle de necesidades de los municipios. Yo creo que complementan muy bien todas esas estrategias de la Renovation Wave, de los ODS en el punto 11 de ciudades resilientes, etcétera. El segundo que os decía, desafíos, que también lo ha comentado la alcaldesa, que es esa triple vertiente de la sostenibilidad económica, social y ambiental. Y yo que vivo en un pueblo pequeño veo el impacto tan inmediato que tiene en la ciudadanía este tipo de actuaciones porque en el primer momento la gente sabe que se ha renovado una plaza, que tiene una casa de la cultura donde hacer actos, etcétera. Y sobre todo en pueblos pequeños que también atienden estos programas a poder también ayudar a esos pueblos más pequeños, el impacto es brutal. O sea, de tener dos bancos en la plaza y tres árboles para tener un pequeño espacio, la perspectiva, el impacto es grandísimo a nivel social. Por eso decía que está el triple desafío económico, social y ambiental. Y por último, de las tres ideas que os comentaba, pues el tema de la municipalidad, ¿no?
Yo creo que desde la vicepresidencia segunda seguro que el vicepresidente así os lo transmitirá. Se está haciendo un trabajo muy intenso para trabajar con los municipios, porque son los municipios el último eslabón con la ciudadanía, porque las políticas de vivienda y rehabilitación deben ser municipalistas y lo que estamos aquí es para ayudaros y para ponernos a vuestra disposición. Y vuelvo a reiterar mi agradecimiento, vuestra asistencia, a los que os habéis desplazado y los que nos estáis siguiendo por streaming. Muchas gracias. Y doy paso al director general de Calidad, Rehabilitación y Eficiencia Energética, Alberto Rubio, que os dará detalle de las dos de los dos planes de ayuda. Bueno, pues un verdadero placer estar esta mañana aquí, no solo por poder visitar Segorbe, y muchísimas gracias, alcaldesa, por vuestra hospitalidad, sino por poder presentaros dos de las líneas de ayudas que dispone en materia de rehabilitación y actuaciones urbanas la Vicepresidencia Segunda y Consellería de Vivienda y Arquitectura Bioclimática para el 2022, que son claves y son, de hecho, estratégicas a varios niveles. Si me lo permitís, antes lo que sí que quería era, aunque fuese muy de pasada, señalar en qué consisten estas seis casitas que voy presentando allá donde voy, y a lo mejor un día de estos pues la gente me hace señas ya de oye, corta el rollo, porque esto empieza a ser pesado. Pero me parece importante que veamos en perspectiva en qué consiste todo lo que se está haciendo en materia de rehabilitación y actuaciones urbanas por parte de la vicepresidencia, y en concreto en el año 22. Sabéis que ahora mismo están abiertas dos órdenes que son muy exitosas en la Comunidad Valenciana. Una de ellas es el Pla Renata, que está destinado a la reforma interior de las viviendas, específicamente cuartos húmedos, etcétera, etcétera, que tiene una dotación de 4 millones de euros, pero que puede, por supuesto, ampliarse, ha llegado el caso. Está también abierto líneas de ayudas para el fomento de la redacción de los informes de evaluación del edificio, esto que venimos a llamar la ITV de los edificios, y que es urgente acometer, ¿no? Y tenemos un retraso muy significativo en esta materia en la Comunidad Valenciana, y esto ha de acabar resolviéndose en breve. Está también abierta esa línea y os animo a difundir esta buena nueva, porque se pueden llegar a alcanzar un 80% de subvención del coste de redacción de este informe, que sé que es algo que preocupa. Tenemos, por supuesto, previsto lanzar, como bien sabéis, la línea de fondos europeos, que va a ser la línea de mayor cuantía este año y que va a acompañarnos estos próximos 5. Por supuesto, lanzaremos también la línea pertinente del plan de vivienda de accesibilidad. Esto ya será de cara a abril-mayo. Y lo que hoy nos convoca, que es lo importante, Recuperem Llars y el Pla Conviure, que, como sabéis, está abierto desde el 15 de febrero la convocatoria. Bien, empecemos por Recuperem Llars. Yo os voy a lanzar unas claves. Como toda esta información va a estar colgada en la página web, tanto la presentación como este vídeo y, por supuesto, material complementario, me permitiréis que sea un poco ligero, ¿no?, en los detalles y vayamos un poco a lo que es más significativo. Sabéis que Recuperem Llars está destinado fundamentalmente a proveer a los municipios de recursos para que puedan rehabilitar prioritariamente viviendas, edificios de viviendas que ya son propiedad de los municipios, pero igualmente se habilita un crédito para que los municipios puedan adquirir viviendas para rehabilitarlas. Un poco la idea es que los ayuntamientos colaboren así de una manera muy activa a recuperar un patrimonio que está a lo mejor en un estado un poco deficiente, ¿no? Ese sería, digamos, el marco de reflexión. En este año disponemos de 5 millones de euros. Sabéis que el año pasado fue el primer año y fuimos un poquito prudentes. Solo lanzamos con 1.400.000 euros, pero fue tal el éxito que tuvimos que incrementarlo hasta 6 millones y medio. Entonces, este año lo lanzamos con 5 y estamos dispuestos a incrementarlo hasta 25 millones de euros si recibimos el volumen necesario, ¿no?, de propuestas. La convocatoria está ahora mismo abierta, es una concurrencia competitiva con una cierta exigencia técnica que ahora os detallaré, y está abierta hasta el 29 de abril. Ya lo he mencionado, es importante para nosotros incidir en la idea de que se trata de rehabilitar edificios, no es prioridad
por tanto renovar obra nueva, etcétera, etcétera. Y hay unas ciertas condiciones que deben de cumplir estos edificios, una cierta antigüedad, por supuesto contar con el informe de evaluación del edificio, y tenemos que comprometernos a unos a un ritmo de ejecución, en este caso 24 meses. ¿Cuál es la condición que nosotros ponemos? Que esas viviendas sirvan para la gente en general y tengan una función social. Esto se concreta en que los alquileres que de ahí se desprendan no pueden superar el 30% de los ingresos de la unidad de convivencia que allí habiten. Esa es la única condición que ponemos por parte de la Generalitat para proveer unos fondos que pueden llegar a cubrir el 100% del gasto. Importante porque esto supone un pequeño cambio con respecto al año pasado y es una respuesta a vuestras peticiones, municipios. Hemos incrementado significativamente, un 50% hemos incrementado los límites máximos de costes de rehabilitación. De 500 euros metro cuadrado hemos pasado a 750 euros metro cuadrado con un tope de 75.000 por vivienda. Con esto esperamos poder satisfacer vuestras peticiones y asimismo también hemos incrementado un 50% el coste de adquisición, pasando a 300 euros metro cuadrado o 30.000 por vivienda. Como decía, puede alcanzarse en casos de poblaciones de menos de 5.000 habitantes el 100% del coste de la intervención, con un tope, eso sí, de 500.000 euros por municipio, con el fin de que podamos repartir un poco los siempre limitados recursos. Había mencionado que se trata, como no, de una concurrencia competitiva, es decir, hay unos criterios de valoración de cada una de las candidaturas y en este caso lo que sí que es importante tener claro es que son unos criterios de valoración objetivos, es decir, prácticamente automáticos. Dependerá, por una parte, de la dimensión de la entidad local, priorizando para nosotros aquellos municipios más pequeños, porque entendemos que son los que tienen menos recursos. Priorizamos igualmente la antigüedad del edificio, si se trata o no de un edificio catalogado, y dos criterios adicionales que tienen que ver con cuestiones socioeconómicas. Por una parte, el riesgo de despoblación del municipio y, por último, la vulnerabilidad socioeconómica y residencial del ámbito de intervención. A esto se le añadiría un segundo bloque de valoraciones que tienen que ver con cuántas ayudas se han recibido por parte de este municipio en cuestión. Si tienen ya un Placon Viure o tienen un Recuperem Jars, etcétera, etcétera. Pero muy significativamente, y quería señalarlo, vamos a dar 10 puntos, es decir, esto puede ser determinante, a aquellos municipios que para esta actuación también nos hayan solicitado los fondos europeos. Muy importante, porque complementamos así nuestras políticas de rehabilitación. Y por último quería señalar, aparte de la tramitación, que esto pues lo podréis ver en detalle, que para poder garantizar que no quede ningún municipio atrás, todo funciona a partir de anticipos. Es decir, cuando sois beneficiarios como municipio de esta ayuda, os damos un 30% de anticipo. Cuando nos habéis justificado que ese crédito lo habéis gastado, os damos otro anticipo. De manera que la Generalitat siempre está adelantando el crédito y los municipios pequeños no requieren de liquidez para abordar este tipo de intervenciones. Muy rápido, Placon Viure. Sabéis que el Placon Viure es un plan estratégico para la vicepresidencia en la medida en la que nos va a ayudar a establecer una mirada a 10 años vista para los municipios en materia de rehabilitación y regeneración urbana. Por supuesto, ¿cuáles son las claves? Muy alineado, como bien decía Laura Soto, con las demandas europeas, los ODS, las agendas urbanas. Las claves son modelo urbano sostenible, el fomento de un metabolismo urbano que tenga que ver con la renaturalización y la mejora de la resiliencia. Por supuesto, tenemos que elevar lo público a modelo para que sea realmente la vanguardia e introducir dinámicas de gobernanza innovadora en todos estos procesos de rehabilitación y regeneración urbana. Este año disponemos de 6,5 millones de euros y la convocatoria ya está abierta, estará abierta hasta el 29 de abril. Y se trata fundamentalmente de subvenciones que atienden a cuestiones relativas a la rehabilitación, a la regeneración urbana, pero también a la redacción de proyectos estratégicos para la regeneración y rehabilitación. Muy importante.
se dispone de mucho más plazo y también hemos señalado que debe haber un periodo mínimo de 50 años desde la finalización de las obras en el que esas inversiones se destinan a usos sociales, de igual manera que en el programa anterior. No entraré en los detalles de cuántos son las cuantías, sí que es importante que tengáis claro que hay un límite para la adquisición de los inmuebles, si es el caso, un 30%, esto también es una novedad con respecto del año pasado. El objetivo no es adquirir inmuebles, sino rehabilitarlos. Y también comparte con Recuperem Yards la idea de que solo se dispone de un tope de 500.000 de euros por municipio. Comparte igualmente la idea de que se puede llegar a un 100% de subvención para los municipios de menos de 5.000 habitantes. Y en este caso lo que sí que hemos introducido es dos tipos de subvenciones básicas. Por una parte, 3.000 euros garantizado para todos los municipios que se presenten, de manera que no tengan nunca que asumir ningún gasto. Para la redacción del proyecto, para la redacción de la solicitud, etcétera, etcétera. Y para aquellos que nos pidan solo redactar la estrategia, también les garantizaremos hasta 12.000 euros. Luego, por supuesto, la subvención adicional de la actuación en cuestión, pues estará sujeta a la disponibilidad presupuestaria. No voy a entrar en el detalle de los criterios de adjudicación, pero sí que es muy importante tener presente que no solo hay unos criterios objetivos parecidos a los del programa anterior, no solo hay esos criterios de corrección por no querer acumular demasiadas ayudas en los mismos municipios, sino que tenemos dos criterios determinantes de calidad. Y esto es muy importante tenerlo presente. Este proyecto Placonviure exige mucho esfuerzo técnico y hay que hacerlo con antelación y anticiparse a estas exigencias que estamos planteando en los criterios de adjudicación, tanto en materia de calidad de la estrategia que se os pide, como de la actuación concreta propuesta. No quiero extenderme más, disponéis de mucha más información en nuestra página web y, por supuesto, estamos a vuestra total disposición para aclarar cualquier duda que pueda ir surgiendo. Muchísimas gracias. Muy bien, pues alcaldesa de Segorbe, Mari Carmen Climent, secretaria autonómica, director, alcaldes, alcaldesas, concejales, algunos de ustedes ya los voy conociendo y esa seguramente es la mejor señal de que esa perspectiva municipalista a la que se refería la secretaria autonómica está desarrollándose y estamos arraigando las políticas de vivienda en el territorio. Les agradezco de verdad su interés y su presencia en esta reunión de trabajo y muy especialmente a la alcaldesa Mari Carmen por hacerla posible. Anualmente, la Asociación Hispania Nostra, que se dedica desde el año 1976 a la defensa y promoción del patrimonio español, elabora una lista roja. Y en esa lista se recogen los elementos del patrimonio del Estado que se encuentran en riesgo de desaparición, destrucción o alteración esencial de sus valores. Pues bien, en la última lista, que fue elaborada en el mes de noviembre del año 2021, los elementos importantes del patrimonio en riesgo de desaparición inminente alcanzaban el millar de monumentos y edificios. Y muchos de ellos pertenecían a la Comunidad Valenciana, incluso cuando no hablamos de grandes monumentos. Esto nos compete. También si nos referimos al patrimonio vernáculo, formado por muchísimas construcciones anónimas presentes en nuestros pueblos y ciudades, en nuestra comunidad. Construcciones cada vez más degradadas, edificios muchas veces en ruinas, si me permiten ustedes, por decirlo sin paliativos. El patrimonio arquitectónico y cultural de muchos municipios valencianos corre un riesgo real de desaparecer si las administraciones públicas no actuamos. Si no damos a los ayuntamientos herramientas para revertir el constante goteo de patrimonio edificado que desaparece.
Podemos estar perdiendo, si no lo hacemos, una oportunidad clave para consolidar y reforzar el parque público de vivienda en nuestros municipios. En este sentido, se ha dicho ya, esta mañana, el Plan Recuperem Llars cuenta con tres ejes fundamentales que me gustaría destacar, en los que querría insistir. Aumentar el parque de vivienda con una finalidad social, punto número uno. Recuperar y rehabilitar el patrimonio municipal, punto número dos, incluyendo la posibilidad de adquirir nuevo patrimonio para su rehabilitación. Y luchar, esto es fundamental, con políticas activas, con inversiones públicas, contra la brecha de oportunidades y recursos que separa las ciudades y pueblos de nuestro territorio. Creo que no estoy descubriendo nada nuevo cuando afirmo esto. En definitiva, para corregir las crecientes desigualdades, la creciente polarización entre el mundo urbano y el mundo rural. Tengo que felicitar, por la parte que me toca, a los municipios de Castellón por su implicación en esta empresa. En la anterior edición del plan, ustedes lo saben bien, los municipios de Castellón fueron los más numerosos en participar. De hecho, aquí mismo en Segorbe estamos ultimando las gestiones para adquirir 18 viviendas que van a aumentar el parque público de vivienda en la zona y que van a servir también para garantizar el derecho a la vivienda de la ciudadanía. En total, la vicepresidencia segunda ha transferido a los pueblos y ciudades de esta provincia un total de 34 millones de euros para la rehabilitación y adquisición de nuevas viviendas para su parque público. Gracias a la labor de ustedes, gracias a la labor de los consistorios municipales, ha sido posible movilizar todo este dinero para recuperar una parte del patrimonio edificado de los valencianos y las valencianas. Y eso es mérito también y fundamentalmente de ustedes, y es mérito de ayuntamientos como este. Y les traslado mi más sincera enhorabuena y mi agradecimiento. En esta nueva convocatoria que presentamos hoy, hemos incrementado la dotación presupuestaria del Plan Recuperem Llars en 6,5 millones de euros. Se trata de responder a una demanda de los ayuntamientos ante el éxito que tuvo la anterior convocatoria. Y me gustaría añadir algo más, si ustedes me lo permiten. Para hacer real y tangible, para hacer que sea algo más que palabras, el acercamiento entre el tejido rural y el entorno urbano valenciano, no valen solo las intenciones. No podemos quedarnos en palabras, tenemos que ir a los hechos. Y en los hechos es fundamental la implicación de todos los agentes del sector, también de los ayuntamientos y, por supuesto, de la Generalitat, también del sector privado. Si pretendemos reducir esta brecha de desigualdades, esta polarización, esta línea de fractura que empieza ahora a emerger en la agenda pública del conjunto del país, también en la Comunidad Valenciana, tenemos que combatir el despoblamiento. Y para hacerlo resulta imprescindible que los municipios del interior de Castellón cuenten con un entorno edificado adaptado a las necesidades de la población, adecuado a las necesidades contemporáneas. Si no tenemos pueblos y ciudades acogedoras que respondan a las necesidades de las personas, no podremos revertir estas tendencias y la fractura se ampliará. Lo repito, la fractura se ampliará. Y en este asunto tienen mucho que aportar estos planes, estas dotaciones y esta articulación entre diferentes administraciones públicas que estamos hoy aquí reforzando, el Pla Conviure y el Pla Recuperem Llars. Con el Pla Conviure, lo saben ustedes, pretendemos ayudar a regenerar el entorno urbano de los municipios de Castellón. En la anterior edición, los municipios de Castellón obtuvieron un 48% del total de la dotación presupuestaria de la convocatoria. Como he intentado resumir antes los tres ejes del Plan Recuperem Llars, me gustaría también aprovechar la ocasión para hablar de las ideas sobre las que se proyecta el Plan Conviure muy rápidamente, y voy llegando al final.
Son para mí cuatro ideas las que definen fundamentalmente las líneas de actuación que se pretenden impulsar. La primera, estimular a los municipios para que emprendan un camino hacia un modelo de urbanismo más sostenible y más inclusivo. En segundo lugar, que este modelo sea inseparable del tejido social y del ecosistema natural. Y dirán ustedes, ¿y qué significa esto? Bueno, pues yo creo que se trata de atender a las necesidades de las personas que habitan estos espacios, en primer lugar, y que su arquitectura pueda comprenderse como una pieza más del territorio, una pieza más de un entorno que tenemos que proteger y que tenemos que cuidar. En tercer lugar, defender el modelo público de vivienda y, por último, pero no por ello menos importante, que el modelo urbano al que me he referido responda a las demandas de la población a través de mecanismos de participación ciudadana, cooperación y consensos amplios en materia de vivienda y todas estas ideas, tanto las que se refieren al Pla Recuperem Llars como las que se refieren al Pla Conviure, se están aplicando con denuedo en nuestro territorio y más, como he dicho antes, en los municipios de Castellón. Para consolidarlos necesitamos su implicación, la implicación de los consistorios municipales, de las instituciones y de los agentes del sector de la edificación, con quienes mantenemos un diálogo constante, fluido y fructífero. Y por eso desde aquí, y para terminar, me gustaría invitarles a todos ustedes a participar en las convocatorias que hoy presentamos, que se abrieron, como saben, el pasado martes 15 de febrero. Yo estoy convencido de que entre todos vamos a poder volver a tejer el territorio, a recuperar el patrimonio y a regenerar sus entornos urbanos. Y, en definitiva, a cerrar esa brecha que se ha abierto, esa polarización que se ha generado entre los grandes núcleos urbanos, el mundo rural y las zonas desindustrializadas. Les agradezco de verdad el interés y créanme que soy sincero si les digo que desde este momento todo el equipo de la vicepresidencia y yo mismo quedamos a su disposición para cualquier cosa que puedan necesitar. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Héctor, Laura, Alberto, por todas vuestras explicaciones. Y ahora, si cualquier pregunta, cualquier duda está ahí, dispuestos ellos, por supuesto, a cualquier aclaración, porque creo que ese es el momento para poder entablar un diálogo y cualquier duda que pueda surgir, que ellos, aprovechándonos de su presencia aquí, nos puedan aclarar cualquier duda. Adelante. Bueno, yo sí tenía, bueno, primero agradecer esta línea de ayudas porque la verdad que son beneficiosas y nosotros que, bueno, desde el Candeso de Ferrer hemos sido beneficiarios de una ley Plan Convive este año pasado y la verdad que estamos muy contentos. Pero estábamos interesados en el Recuperem Llars y la duda era si, bueno, nosotros en este momento no tenemos edificios municipales para poder realizar, pero si estábamos interesados desde hace 4 o 5 años en adquirir una promoción de viviendas que, bueno, crisis de la economía ya se quedó sin finalizar. ¿Entraría esa línea de ayudas para la compra de esas viviendas? Porque como tal no es realización, sería la compra, porque es propiedad de un banco, y la finalización de esas obras para poder poner en valor, para dedicarlas a fines sociales, sobre todo a familias jóvenes que no tienen posibilidad de quedarse en el municipio. En principio, yo... Si me equivoco, director, con total confianza me corrige, ¿eh? Porque ellos son los que manejan bien todas las herramientas. No entraría, pero no significa que no podamos ayudaros en eso. Hay otros programas, el Plan ADA y otras posibilidades de adquisición a través de diferentes cauces que hoy existen, de herramientas administrativas y normativas, que nos permitirían estudiar el caso. Yo lo que os diría es que a través del director, si no tiene inconveniente, pudierais trasladarnos la información, porque sí que existen posibilidades de ayudaros. Evidentemente, una adquisición pues tiene que seguir una serie de requisitos y de trámites legales, de informes y de
y de verificación de circunstancias que la justifiquen, pero se está haciendo y se podría hacer. No sé si puede concretar algo más el director, por favor. Sí, bueno, hay ciertos impedimentos que, sin conocer el detalle, me llevan a pensar, como bien señala el vicepresidente, que es incompatible. Entre otras cosas, porque tiene que tener una cierta antigüedad, ¿no?, los edificios que se adquieran, porque de vista que todo esto, este esfuerzo, ¿no?, de recuperar en vías está orientado a, primero, la recuperación del patrimonio deteriorado, ¿no?, sobre todo en los cascos históricos. Y eso requiere, pues, una cierta antigüedad de los edificios y un estado que exija una rehabilitación, no una reforma. Ese es un poco el horizonte, ¿no?, al que apunta. Y efectivamente hay otros mecanismos ya implementados en la Consellería que podrían satisfacer ese proyecto, que por supuesto que encaja perfectamente en las prioridades que ha establecido el vicepresidente. ¿Alguna pregunta más? Sí, la difícil, como decía la que había dicho. La pregunta mía era referida a si dentro de algunos de estos programas también entraría la adquisición de solares, bien porque sean viviendas tan antiguas que en su momento se derruyeron y quedó el solar en medio del casco antiguo, bien por necesidades de esponjamiento de esas calles tan estrechitas y con falta de luz y tal, que a lo mejor lo que más interesa también es comprar ese solar solamente para generar una plaza, generar un espacio público. Y era así, dentro de alguno de estos programas podrían dar esa distinción. Encaja perfectamente en en lo que indicamos como líneas clave en el Pla Conviure. Quizá es tu micro el que está haciendo. Sí, ¿verdad? El Pla Conviure, como decía, es una línea estratégica para la intervención también en el espacio público. Entonces, se puede adquirir un solar con el fin de generar una plaza, hacer esa calle que quedó estrecha un poquito más ancha. También puede llegar a adquirirse un inmueble que esté fuera de ordenación, etc. Por supuesto, por supuesto. Otra cosa es que lo que se pretenda es construir allí una vivienda, por ejemplo. En ese caso, nosotros sí cabe ese tipo de subvenciones, pero si se trata de una ampliación de inmuebles que se tengan que rehabilitar. Esas son las limitaciones que nosotros establecemos. Siempre con la idea, insisto, en que estos son líneas de rehabilitación, no de obra nueva. Pero en la medida en que sean actuaciones urbanas, por supuesto, no hay ninguna limitación. Yo una pregunta que, al hilo de lo que estás diciendo, tienes la vivienda o, por ejemplo, vas a tener que comprarla, tienes previsto comprarla, ¿tienes que comprarla después de hacer la solicitud o puedes tenerla ya comprada y eso y la petición de subvención es con efecto retroactivo? ¿Puede entrar esa vivienda, aunque la hayas comprado anteriormente, de hacer la petición, o tienes que tenerla ya en propiedad, o cómo va eso? Si la tienes en propiedad, no, si la tienes es en propiedad, ni problema. Es, yo, por ejemplo, en este momento quiero comprar una antes de hacer la solicitud de hacer el proyecto. Nos basta un documento que respalde la voluntad firme de compra. Perfecto. Bien, un contrato de arras. Perfecto. Perfecto. Muy bien. María Ángeles. Sí, hola. Yo quería preguntar si en la vivienda que se pretende adquirir es de dimensiones bastante grandes, las típicas casas de gente importante que se quedan en medio de las plazas. Si todas las plantas o todo tienes que hacer vivienda, o puedes utilizar una primera planta para un servicio social, una sala de exposiciones, una sala para hacer presentaciones, y luego en las plantas superiores hacer si estudios ya o vivienda, se puedan compaginar las dos propuestas dentro del mismo edificio. Mi insistencia en enseñar siempre que intervengo públicamente estas seis casas, un poco lo que intenta es respaldar la idea de que todas las ayudas tienen de alguna manera encaje y son complementarias. Entonces, si miramos tanto Pla Conviure como Recuperem Jazz en conjunto como compatibles y complementarios, ese tipo de intervenciones cabe perfectamente. Con el Pla Conviure puedes hacer esa intervención de servicios sociales, por ejemplo, en la planta baja o en la planta noble, y en cambio con los recursos de Recuperem Jazz
rehabilitar lo que serán usos de vivienda. Y aquí quería hacer una mención que me parece relevante y que se me ha pasado en la presentación. Y es que para nosotros lo que es importante de cara a la financiación no es la vivienda en origen, sino las resultantes. Se da muy a menudo en los municipios que hay viviendas pues antiguas, de unas superficies que para nosotros ahora son insólitas. Y de ahí, con nuestros códigos, digamos, habitacionales actuales, podríamos sacar de esa matriz originaria 4 viviendas, por ejemplo. Pues para nosotros la referencia son las 4 resultantes en materia de cuánto se va a subvencionar, etcétera, etcétera. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues yo creo que... Con lo que has dicho, a lo mejor en los pueblos tenemos el caso contrario, que las viviendas son en algunos casos tan pequeñas que no dan de sí para generar una nueva vivienda, y a lo mejor lo que hay que hacer es agrupar. Entonces, claro, ahí se funcionaría al revés, ¿no? Ahí el resultado sería uno y el origen serían 2. No sé si eso penalizaría o... Bueno, no penaliza más que fijando unos topes de inversión, pero si son tan pequeñas como señalas esas viviendas, supongo que el coste es mínimo. De planta, nosotros son 3 alturas, pero son estrechitas, y lo interesante sería mejor agrupar 2, claro, una vivienda más estandarizada. Sí, pues los límites son los que he señalado, 750 euros por metro cuadrado, eso sí, con un total de 75.000 euros por vivienda resultante, para la rehabilitación, para la adquisición 30.000. Alberto, ¿y para la adquisición se puede preparar un par de proyectos o tres para la misma solicitud? ¿Se pueden hacer 2 o 3 proyectos en la misma solicitud del convenio? Solo aceptamos una solicitud por municipio en el plan Conviure. Vale. En Recuperem ya todas las que queráis. De acuerdo. De acuerdo. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues yo creo que se ha explicado todo perfectamente, ¿eh? Muchísimas gracias. Ah, sí. Buenos días, soy el vecino de alcalde de Benicla. Buenos días, chicos. Conseller Illueca, Laura, Alberto Rubio, alcalde de San Carmen Quimén. Mi pregunta va en base a que Benicla fue obsequiada con el programa Reconstruir Pobles. Este programa tiene 2 anualidades y en la anualidad del 2021 se fraccionó el pago a 70.000 euros y en la de 2022 25.000. Esto condiciona, en la madera mansión, en el punto número 2b, condiciona el resto, bueno, que no se obsequie con los 20 puntos de esa madera mansión. Por esos 20 puntos, Benicla, pues el proyecto que llevamos un proyecto de rehabilitación del Molino Harinero que perteneció a Osías Manuel Poeta, que tanto apostamos por nuestro patrimonio, nuestra localidad, pues por estos 20 puntos no pudimos obtener el pasado Conviure. ¿Cómo? Se ha presentado este 2022 y la anualidad correspondiente a la Consellería de Hábitat y Directora Bioclimática es de 20.000 euros, también no seremos obsequiados con esos puntos, esos 20 puntos en la baremación, o se deteriorará, bueno, o sea, se aminorará esos sistemas de puntuaje, o no los tendremos. No dispondréis de esos puntos porque tenéis un convenio nominativo vivo en la anualidad del 22. ¿Alguna intervención más? Bueno, pues nada, reiterar el agradecimiento al vicepresidente, a Laura, a Alberto, por su presencia aquí, darnos toda la explicación que nos han dado, que va a ser muy beneficiosa para todos nuestros municipios. Hemos resuelto las dudas que a lo mejor son más sencillas, pero que es un conveniente preguntarlas. Así que nada, daros las gracias a vosotros y, por supuesto, a todos los que habéis. Yo de todas maneras, alcaldesa, reiterar lo que ha dicho tanto el vicepresidente como Alberto. Seguro que ahora, después de haber visto la presentación, la repasáis, surgen dudas.
la dirección de correo electrónico de Alberto, o sea, se puede contactar con el departamento para afinar cuando se está preparando, si se tiene alguna duda sobre algún tipo de documentación, o ahora revisando la presentación, o sea, no acaba aquí el turno de preguntas, insisto en ello porque es muy importante, ¿vale? Y a vuestra disposición. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Bueno, pues yo daros la bienvenida a todos, agradecer muchísimo a Héctor, al vicepresidente segundo, su presencia en Segorbe, la disponibilidad que han tenido de venir a explicarnos estos dos planes, que desde luego entendemos que son súper beneficiosos para todos los municipios. Y lo que le comentaba yo hace un momento a él, que el que hayan estado aquí, el que las personas, cualquier duda que hayan tenido, hayan podido preguntárselo así directamente, pues yo creo que es lo mejor. Entonces es agradecerle muchísimo la explicación y sobre todo también agradecer la posibilidad que nos dais de poder rehabilitar, de que en estos municipios necesitamos realmente ayudas económicas para poder llevar adelante, porque lo que necesitamos es que el municipio tenga vida, que se rehabiliten, que atraiga el turismo. Intentamos que también a lo mejor esto pueda crear nuevos empleos y, por supuesto, sin vuestra ayuda esto sería imposible. Así que muchísimas gracias, Héctor, por estar aquí y por toda la posibilidad que nos das de poder reactivar la economía del municipio. Pues muchas gracias, alcaldesa. La verdad que estamos satisfechos de una presentación que nos parece muy importante para los municipios de Castellón en general y en particular para los municipios del Alto Palancia. Creo que el Pla Conviure y el Pla Recuperem Llars son dos herramientas fundamentales para alcanzar objetivos que en estos momentos son clave. Hablamos de regenerar los entornos urbanos, de rehabilitar edificios para poder destinarlos a interés social, de preservar nuestro patrimonio cultural. Hablamos de una dotación presupuestaria en su conjunto de prácticamente 13 millones de euros que se van a invertir en esta y otras comarcas a través de estas herramientas. Y digo que son herramientas clave porque a nadie se le escapa que uno de los grandes problemas que están emergiendo en la agenda pública es la brecha entre los grandes núcleos urbanos y el mundo rural, el problema del despoblamiento, la polarización que se está produciendo en el conjunto del país, también en la Comunidad Valenciana, entre las grandes ciudades y las zonas desindustrializadas que sufren un problema de despoblación. Y combatir eso, ayudar a cerrar esa brecha, no puede ser solo cuestión de palabras, es fundamental hechos. Y son muy importantes inversiones como esta que van a tratar de contribuir a hacerlo. Quiero anunciarles también que vamos a adquirir próximamente un total de 18 viviendas en la localidad de Segorbe, que esperemos sirvan también para garantizar el derecho a la vivienda y permitir que otras familias puedan tener un techo y puedan ver satisfecha esta legítima expectativa constitucionalmente reconocida. Hoy hemos presentado estos planes con la colaboración, con la presencia y el interés de muchos ayuntamientos, como el de Segorbe, comprometido con el derecho a la vivienda y con las políticas públicas orientadas a garantizarlo. Y esta es una parte fundamental de nuestra labor, la perspectiva municipalista, arraigar las políticas en el territorio, porque eso es lo que contribuye a hacerlas más eficaces. Vamos a seguir desarrollando esta colaboración con el Ayuntamiento de Segorbe y con otros municipios de Castellón y especialmente del Alto Palancia, y esperamos que esta relación sea fructífera. Una pregunta concreta. Esas viviendas que de alguna forma comenta usted que van a ser adquiridas, ¿son las antiguas del MOPU, del Ministerio? Sí, son viviendas que vamos a destinar a la rehabilitación inmediata de las mismas para poder ponerlas a disposición de familias que lo necesitan. Mire, yo en eso siempre soy prudente. Los procesos tienen sus trámites, tienen sus requisitos. Yo creo que estamos ya muy cerca y por eso he querido anunciarlo, pero permítame usted que sobre la fecha concreta sea prudente y tenga cierta cautela. ¿Vale? Creo recordar que decía que era en torno al 68% de los proyectos que se abordaron. ¿48? 48 que se abordaron a la provincia. De ese 48%, más o menos,
¿Podría decirnos el porcentaje que puede haberse llevado la comarca de Alto Alcalá? Pues mire, yo el dato concreto no lo tengo. Eso es algo que el director podrá fácilmente concretarles, pero sí que me parece que es muy relevante que en una iniciativa como esta la provincia de Castellón haya acumulado prácticamente el 50% del total de la dotación presupuestaria, cuando, si tenemos en cuenta el volumen de la población, evidentemente está muy lejos, y por lo tanto la inversión del Consejo en la provincia creo que representa un compromiso histórico. Creo que es una buena noticia y estamos dispuestos a seguir en esa línea, porque se trata fundamentalmente de contribuir a cerrar esa brecha que está apareciendo, y que creo que es preocupación de todos, con independencia del color político, ayudar a cerrarla y contribuir a vertebrar nuestro territorio y el conjunto del país. En el acto que se acaba de celebrar, se ha visto que hay una cierta inquietud, bastante inquietud, por parte de los dirigentes que han acudido al mismo, tanto de un partido como de otro. ¿Pero se ha presentado ya que el plazo está abierto, algún proyecto de la comarca? Bueno, eso yo también debo ser prudente. Es una convocatoria pública, una concurrencia. Vamos a respetar, lógicamente, los trámites, a guardar reservas sobre todo, y cuando sean públicos los resultados, pues serán ustedes rápidamente informados. Muy amable, gracias. ¿Vale? Lleva 2 días abierto.